con almendra, que están buenísimas. Para eso aquí os pongo los ingredientes. Para preparar nuestras tortitas de almendra vamos a utilizar estos ingredientes: 160 gramos de harina de trigo, un sobre de levadura tipo royal o polvo de hornear, 80 mililitros de aceite de girasol, un huevo, la ralladura de un limón, 100 gramos de almendras molidas, 100 gramos de azúcar y una poquita de almendra para la decoración. Lo primero que vamos a hacer, hemos cogido este bol y vamos a echar el huevo. Una vez que tenemos el huevo, lo vamos a batir un poquito. Y vamos a echar el azúcar. Y lo vamos a mover. Luego vamos a echar el aceite. Y vamos a volver a mover. Una vez que tenemos el aceite echado, vamos a echar la ralladura del limón. Aquí, y vamos a echar la ralladura del limón. Y vamos a volver a moverlo. Bueno, ahora vamos a echar el sobre de levadura. Y vamos a volver a moverlo. Ahora vamos a echar las almendras molidas. Vamos a echárselas poquito a poco. Y moviéndola. Una vez que no podamos ya moverla más con la batidora esta de mano, voy a coger esta lengua para moverlo. Y ahora vamos a ir agregándole la harina. También poquito a poco. Una vez que no podamos moverla tampoco más con la lengua esta, pues lo que vamos a hacer es amasarla con nuestras manos, bien limpias. Vamos a echar la harina y la amasamos con nuestras manos. Y vamos a terminar de echarle la harina. Bueno, una vez que ya la tenemos amasada, vamos a echar un poquito de harina aquí en la mesa. Y vamos a amasarla aquí. Bueno, ya tenemos nuestro rulo hecho. Lo que vamos a hacer es ir partiéndolo para ir haciendo nuestras tortitas. Bueno, vamos a ir partiéndolo para hacer nuestras tortitas. Así más o menos. Yo los voy a partir así. Le hago una bolita. Y los voy poniendo en una bandeja con un papel de horno. Papel vegetal. Ahora os voy a enseñar la bandeja como os he dicho. Y las bolitas que hemos hecho, las vamos a poner aquí. Y la vamos a ir aplastando con la palma de nuestras manos. Vamos aplastando hasta darle forma de tortita. Así. Bueno, una vez que las tenemos todas preparadas, lo que vamos a hacer, antes no lo dije, hemos batido un huevo y la vamos a pintar por encima. He puesto el horno a precalentar a 180 grados de mientras. Y una vez que ya las tenemos pintadas, le voy a poner una nuez por encima. Una almendra. Se la vamos a poner así por encima. Así. Bueno, y una vez que ya las tengamos, ya la vamos a meter en el horno. Como hemos dicho, lo tenemos precalentando a 180 grados. Y lo vamos a dejar sobre unos 10 o 15 minutos. Bueno, ya las tenemos aquí preparadas. Mirad.
¡Qué buena pinta! Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, suscribirse al canal y comentarme. Un besito y hasta otro vídeo.